Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Se desempeñó como abogado en el despacho Canales Dávila en asociación con Rich Mueller como Junior Associated. Asimismo, se incorporó como secretario técnico de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Posteriormente, fue asignado como secretario técnico de la Comisión de la Reforma Agraria y de la Comisión de Defensa Nacional del Honorable Senado de la República. Fungió como representante gubernamental del Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México. Actualmente es el comisionado de Energía de Tamaulipas, representante único del gobierno del Estado ante Pemex y presidente del Consejo de Administración de API Tamaulipas en Matamoros. Con ustedes, Andrés Fusco Clemens. Gracias, buenos días. Agradezco muchísimo la invitación aquí al Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 76. Agradezco a la maestra Rosa María Oviedo Castillo por la invitación y yo muy contento de estar aquí porque es un ejercicio de política pública que hago pues desde que entré en funciones como comisionado de energía para el Estado. En un momento de transición energética que se está viviendo, pues no nada más en México, sino a nivel mundial, pero en materia regulatoria, yo creo que esta apertura del sector energético actualmente en México probablemente es la más grande que se está llevando en el mundo. Les voy a platicar un poquito de mi paso por el Senado, cómo adoptamos la reforma energética en ese momento, una iniciativa que llega del presidente de la República al Senado, y en donde nuestro gobernador era senador y aparte integrante de la Comisión de Energía en el Senado de la República, y él pues emprende este liderazgo, no de oposición, pero sí un frente responsable para hacer un cuadro legislativo y mejorar la reforma en lo que nosotros pensábamos en ese entonces y que ahora está dando resultados, eran irreductibles básicos para que la reforma energética tuviera un impacto económico en el estado de Tamaulipas. Eso que ven ahí, independientemente del color de los cuadritos del mapa de Tamaulipas, es el potencial energético que tiene el estado de Tamaulipas. Alrededor del 34% de los bloques que forman parte del plan quinquenal del sector energético tienen que ver con el estado de Tamaulipas. Eso quiere decir que una tercera parte de los bloques que están en proceso de adjudicarse a una empresa nacional o extranjera están relacionados con el perímetro del estado de Tamaulipas. De las áreas que se han adjudicado en este proceso de adjudicación vía la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces a nosotros nos llegó esta información. Y en ese momento el gobernador, siendo senador, dijo, bueno, para no ahondar mucho en el tecnicismo del proceso legislativo, nos concentramos en dos ejes medulares. Uno era el que llamamos los modelos contractuales, y esto tiene que ver con la relación que tiene una empresa de exploración y extracción de hidrocarburos con el tenedor de la tierra, independientemente de que fuera suelo de origen social, privado o estatal. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el tenedor de la tierra, el legítimo propietario de esa tierra, o en tratándose de suelo de origen social, el legítimo tenedor? Y la otra, o el otro eje en el que nos concentramos, era implementar una cadena productiva local, esto relacionado a que hubiera una economía local en el estado de Tamaulipas alrededor del sector energético. Entonces en ese momento nosotros prácticamente obtuvimos dos grandes resultados que hoy con políticas públicas desde el gobierno del estado nos está facilitando mucho el trabajo para así tener indicadores positivos económicos en el estado de Tamaulipas alrededor del sector energético. El primero fue que en el modelo contractual, y era algo que la reforma no lo contemplaba y que el gobernador siendo senador impulsa desde la Comisión de Energía del Senado, es un capítulo que hoy está incluido en la ley de hidrocarburos y que se denomina ocupación superficial de tierras. Y prácticamente esta iniciativa era incluir un capítulo en la ley que alejara el concepto de la expropiación como primera negociación a efecto de hacerse de una propiedad con potencial energético. Es decir, incluir un capítulo en la ley
que agote ciertos parámetros regulatorios en donde la última opción, porque la expropiación no deja de estar incluida, tengo entendido que es la Ley General de Bienes Nacionales o la Ley Agraria en el caso de suelo social, pero sí tener ya un proceso que agote todos estos tipos de negociaciones antes de tener que llegar a un acto público y jurídico de esa naturaleza. Y así quedó, incluimos un capítulo en donde lo que se intentaba era igualar las circunstancias entre un tenedor de la tierra y una empresa transnacional del sector energético, una empresa nacional, igualar las condiciones de negociaciones. Y ahí se obtuvieron tres resultados. Uno de ellos es que ya está en ley que se tiene que pagar una renta por el concepto de ocupación superficial de tierras a valor comercial. Y esto en términos rupestres es que si llega una empresa a la que ya se le adjudicó un bloque de esos que veíamos y resulta que ese bloque está en San Fernando, por poner un ejemplo, pues el propietario de esa tierra, el legítimo tenedor de la tierra, ya es acreedor a una contraprestación a valor comercial por el simple hecho de explorar esa área. Porque evidentemente estos contratos de oil y gas tienen un proceso y el primero es la evaluación o la exploración del terreno, y desde ese momento pues se viene una afectación inminente al propietario, y desde ahí queríamos que ya hubiera una contraprestación justa a valor comercial. Dos, la contraprestación por bienes distintos a la tierra. Supongamos que en esa evaluación tienen que hacer una brecha, o tienen que quitar un corral, o tienen que reubicar la casa porque resulta que la sísmica indica que por ahí se tiene que perforar, pues evidentemente ahí hay una contraprestación, ya fuera en especie o en dinero, para hacer esa reubicación de los bienes distintos a la tierra, en donde hay un proceso que establece la ley para los conceptos de avalúo, entre otros muchos. Y por último, que fue el que más duró en términos de negociación, recordemos que la reforma energética tiene el récord histórico de horas de trabajo y de debate en el Congreso de la Unión. Este último fue el de las utilidades al tenedor de la tierra después de los impuestos o derechos que tenga que pagar la empresa de extracción de hidrocarburos. Es decir, hay una contraprestación que tiene que ver con las utilidades del sector energético al legítimo tenedor de la tierra, independientemente de que el subsuelo es de la nación. Entonces, con esos tres conceptos nosotros ya veíamos que la reforma cambiaba un poco, aunque fuera un sector estratégico en términos constitucionales, sí provee de una sinergia mucho más amigable entre el sector energético de las grandes corporaciones y aquellos que ostentan el campo en esta tierra que es tan fértil, ¿no? Entonces, lejos de provocar ya empresas que llegan casi casi a romper candados y entrar a los ranchos como hemos visto durante muchos años, ahora ya está en ley un proteccionismo al legítimo tenedor de la tierra, donde lo que se prevé al final es la coexistencia de la industria agropecuaria, ganadera, con la energética, incluyendo un beneficio del sector energético al legítimo propietario. Igual puede ser ejidal, puede ser propiedad privada. Y lo segundo, que es lo que estoy trabajando como comisionado de energía, ahorita voy a entrar al detalle de por qué creamos esta comisión de energía, que es única en su tipo a nivel país o a nivel políticas de Estado, el tema de cadenas productivas locales, ¿no? Esta estrategia integral que tenemos que emprender para tener una proveeduría local certificada, para tener un capital humano preparado y para poder hacer de una apertura económica realmente una afectación positiva en los indicadores de trabajo y de crecimiento económico. Si nosotros equiparáramos, porque esto es algo que se dice y se dice de manera parcial, la apertura económica a un crecimiento económico interno, pues estaríamos hablando de solamente de una parte de las variables, ¿no? Toda apertura económica debe de llevar de la mano políticas públicas que acompañen esa apertura. Políticas públicas de innovación, de transferencia de tecnología, de salud, de educación, pero sobre todo de contenido local. Si ustedes
Ven, esta apertura económica en México se trata de un ente geopolítico que ostenta cerca del quinto o sexto lugar a nivel mundial en reservas probadas de recursos, en tratándose de petróleo y de gas. Entonces, evidentemente es un mercado latente y muy atractivo para las transnacionales. Pero si nosotros, legisladores, gobernadores, presidente de la República, no hace un acompañamiento adecuado a esta apertura económica, pues vemos lo que hemos visto en los últimos 25 años, en donde estas aperturas no han traído realmente un crecimiento en tratándose de desarrollo económico, sobre todo en las clases medias, ¿no? Y al contrario, el PIB per cápita en los mexicanos ha ido bajando anualmente en cerca de un 8%, ¿no? Entonces sí, la apertura económica, bienvenida, ¿no? Bienvenida esa política innovadora que nos puede equiparar a las grandes potencias a nivel mundial. Pero ha habido un faltante en donde promovamos, lejos de la apertura, una economía mixta, en donde tenemos las condiciones o las bases para poder potenciar la economía mexicana, lo que todos queremos. Entonces eso es lo que estamos haciendo a nivel estatal. Me encantaría tener esta iniciativa desde un cuadro legislativo a nivel federal, porque la industria energética no deja de ser una industria de carácter federal. Pero nosotros creamos la Comisión de Energía, es un organismo público descentralizado directamente del gobernador, lo hicimos OPDE para tener esa flexibilidad en lo que voy a comentar ahora. Sin embargo, la nomenclatura de este organismo es de una Secretaría de Estado, pero cuando corríamos el lápiz el gobernador y yo en este proceso de transición gubernamental, realmente lo más ad hoc en términos de lo que queríamos lograr se equiparaba a un organismo público descentralizado por términos de flexibilidad dinámico y en términos económicos. Entonces tenemos la Comisión de Energía, que sirve de mano ayuda a las inversiones que están llegando. En su parte orgánica, pues desde la Comisión tenemos estas iniciativas de diseño de política pública estratégica, lo que he comentado en el contexto que estaba señalando. Y la parte operativa, que esta es la parte, yo creo que de mayor innovación a nivel país. Y en la parte operativa nosotros creamos dos empresas de participación estatal mayoritaria. Una que se llama TAM Energía Alianza. Esto es una empresa de participación estatal mayoritaria que se va a dedicar a traer la infraestructura al estado de Tamaulipas. ¿Qué es lo que vimos el gobernador y yo cuando empezaron a adjudicarse todos estos contratos de los que voy a hablar ahorita en la siguiente slide? Que la principal limitante para atraer más inversión al estado de Tamaulipas en el sector energético era un tema de infraestructura. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy Tamaulipas tiene el mayor número de parques eólicos en construcción. Sin embargo, no estamos ocupando ni siquiera el 3 o 4% del potencial que tiene el estado para la generación eléctrica producto del viento. Mira, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están chambeando? No, sí estamos chambeando. Estamos chambeando que hoy la red eléctrica del estado está saturada de energía renovable que se está generando en Tamaulipas y que se está transportando a estados o ciudades o regiones con mayor consumo eléctrico. El tema es que necesitamos ampliar la infraestructura eléctrica para que los activos generadores puedan evacuar la electricidad desde un ente generador eólico, solar o ciclo combinado y poderla llevar a los lugares de mayor insumo eléctrico a nivel país, como puede ser Monterrey, la parte de Torreón, incluso el Bajío y centro del país. ¿Y por qué no estamos haciendo más infraestructura? Bueno, porque esto es una competencia estrictamente de instituciones federales. CFE, el PRODECEN, que es el Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Eléctrica, entre otros, incluso la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Lo que sí hicimos y lo que el gobernador gestionó durante los últimos 6 meses del año pasado fue que se lanzara un nuevo modelo de contratación de línea eléctrica
a manera de que por fin la CFE pueda tercerizar esa infraestructura y lleguen privados o empresas estratégicas gubernamentales y tener esa infraestructura para subir el indicador de inversión extranjera nacional en el estado. Es decir, creamos una empresa que lejos de entorpecer la competencia entre los sectores privados en materia de servicios o de proveeduría, tengamos una empresa en donde su primera variable sea potenciar mayor inversión al estado. Si yo hago más infraestructura eléctrica con la empresa del gobierno del estado, en una sociedad tripartita, a lo mejor con CFE y una empresa transnacional, pues esto va a proveer que regiones que hoy no tienen inversión en el estado y que tienen potencial eólico, ahora se vuelva atractivo. Y que en lugar de que estemos concentrando los generadores eólicos alrededor de Victoria, tengamos eólicos en San Fernando, en el sur de Reynosa o en la parte este de la entidad federativa, porque toda la costa tiene potencial. Entonces eso es lo que estamos buscando. Esas son el diseño de estrategias públicas que hacemos desde la comisión y que tratamos de capitalizar vía la parte operativa con la TAM Energía Alianza que encabeza Pepe Suárez y que está ahí sectorizado con nosotros. Estos dos modelos adoptaron aparte una estructura pública muy vanguardista, porque hoy en todo este sector, la Comisión de Energía, aunque yo sea comisionado, yo tengo un consejo de administración, en donde tengo al sector educativo, en donde tengo la iniciativa privada y en donde tengo también al sector público. Es un consejo que quiero estar modificando cada 2 años y en donde seguramente a lo mejor puede participar alguien de la SECAT y formar parte de ahí y estar enterado de lo que está llegando. Hoy me han levantado la mano universidades privadas, universidades como la UAT, pero me gusta estar aquí porque hoy pues, nos enteramos de que hay otro frente en donde ustedes manejan un objeto sumamente amigable y muy altruista y genuino para contribuir a esta política que hoy les digo de educar para que el contenido local realmente tenga lo que todos queremos. Y qué mejor que sea en la Comisión de Energía en donde podemos tener este tipo de debate para realmente canalizar la política pública. Porque ahora que les diga las cifras, van a entender la importancia de hoy estar sembrando este tipo de política pública para que en 15, 20 años tengamos los resultados que todos queremos. Y la segunda, que es lo que mencionaba en la introducción a mi persona, pues es la creación de APL Tamaulipas, y ahí sí nos fuimos directamente al grano. Queremos tener un tercer puerto en el norte del estado. Queremos ser el único estado, a lo mejor junto con Veracruz, si no me equivoco, en tener 3 puertos que compitan de manera sana al sector industrial y al sector energético. Igual, es un tema de infraestructura al final. Pero este puerto que queremos poner en Matamoros tiene un antes y un después producto de la reforma. Hoy van a ver los bloques que se han adjudicado en el norte del Golfo de México, y como anillo al dedo cae un puerto que tenga una terminal especializada en dar servicios costa afuera y donde se van a ahorrar estas grandes corporaciones en términos logísticos grandes cantidades de dinero a nivel diario, contrario a que estuvieran operando desde un puerto como el Tamir y Tampico. Alrededor de esto hay un tema muy sensible que es la conectividad. En la medida en que el centro del país y Bajío conecten con Altamira y Tampico a nivel carretero, esta carretera que queremos tanto de Tuxpan a Tampico, o conectar el Bajío en una gestión constante que está haciendo el gobernador para conectar con Altamira, pues Monterrey también va a voltear a ver, o el mismo Saltillo, etcétera, a Matamoros en términos de distancia como algo muy atractivo, ¿no? Entonces, hoy está un proceso de licitación para una terminal especializada en el sector hidrocarburos que voy a comentar, y esas dos empresas están sectorizadas conmigo, y estas dos empresas y yo estamos sectorizados con un consejo pluri, con el sector educativo, privado y público. Esta es la estrategia integral que emprendimos desde hace 18 meses y que estoy trabajando diario y que es parte o motivo por el cual estoy aquí. El tema de infraestructura que tanto les he comentado, pues emprendimos esta política de 2 empresas de diseño institucional para traer infraestructura a Tamaulipas y seguir con indicadores positivos. El tema de capital humano y calificado, hicimos un ejercicio, fue el primero que hice como titular de la comisión,
emprendimos una estrategia de recursos humanos para informar el sector educativo del Estado. Yo no me atrevería a decir cómo o por qué reorientar las carreras institucionales que maneja el sector educativo del Estado, pero sí mi chamba es informar, ¿no? Y serán los expertos los que tomen las decisiones. Lo primero que hice en esos términos fue celebrar un contrato o un convenio de colaboración con mi colega Héctor, secretario de Educación, para que me acompañara en todo este ejercicio en donde estoy informando, acompañando yo también al gobernador y a los titulares de las empresas transnacionales, en donde están informando la temporalidad y las iniciativas de inversión económica que se están llevando a cabo en Tamaulipas. De hecho, creo que fue el viernes pasado que ingresamos a la Secretaría de Energía, porque la CONACYT no tenía ya la ventanilla abierta, pero ingresamos a la Secretaría de Energía una propuesta que tiene que ver con recursos de lo que le hace falta a las universidades que nos acompañaron en este ejercicio para poder atacar el sector energético desde ahorita, ¿no? Creo que fue un ejercicio de 300 y pico millones de pesos, y lo más importante de todo fue que logramos canalizar esas faltantes que tienen las universidades en un solo escrito que se presentó por parte del gobernador, y creo que le llaman el UDI, o nos dieron ahí un folio, y en donde nosotros bajamos todo ese recurso y lo direccionamos a todas las universidades públicas o privadas que levantaron la mano para hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, lejos de que vaya una universidad a pedir a la Secretaría de Energía o a la CONACYT y luego otra haga lo propio, nosotros lo que quisimos hacer fue unificar y presentar desde la más alta jerarquía a nivel público ese escrito a la Secretaría de Energía, en donde estamos buscando atraer esa inversión al Estado para reorientar y redireccionar a las universidades. La proveeduría estratégica, pues hemos emprendido también una iniciativa de tener un clúster que se certifique con las políticas públicas que está emprendiendo la Secretaría de Economía, y que el día de mañana no nos digan las empresas que no hay economía local porque las empresas no se están preparando. El gobernador lo ha dicho muchas veces, el progreso ya llegó a Tamaulipas y no estamos preparados. Entonces hay que certificar a las empresas, hay que identificar la proveeduría local, administrarla, prepararla, mitigar todas esas faltantes que tienen para poder ofrecer esta proveeduría a las empresas tractoras, ¿no? Y todo esto se está haciendo evidentemente con una política pública de sustentabilidad. Creemos en que el desarrollo económico debe de sumar al cuidado al medio ambiente y por ende al final sí tener procesos de sustentabilidad. Y al principio lo que les decía, ¿no? Nos facilitamos mucho la chamba para ser testigos sociales en los procesos de negociación entre las empresas nacionales e internacionales y la ocupación superficial de tierra. Quienes hoy no conozcan la regulación o los derechos a los que son a los que tienen derecho, valga la redundancia, todos aquellos ejidatarios, pequeños propietarios o dueños de ranchos, pues nosotros sí decirles estos tres conceptos básicos que mencionaba a los que tienen derecho por un proyecto de energético que tenga como variable la extracción de hidrocarburos. Recordemos que la parte de la contraprestación por las utilidades, pues tiene que tener evidentemente la extracción del hidrocarburo y la comercialización ya fuera de gas o de petróleo. Y este es el resultado de las rondas que se han adjudicado vía la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Una tercera parte de ellos se han concentrado en el estado de Tamaulipas. Muchos creerán que acá en el sur, esta agua profunda, pues se ve que hay muchísima chamba por venir, pero no sé la INEGI cómo separa el mar territorial correspondiente al predial petrolero que dan estas empresas a las entidades, pero ahí está muy fracturado. A alguno le toca Campeche, otro a Tabasco, algunas otras áreas le tocan a Veracruz. En la parte norte, todo lo que ven en la parte de Tamaulipas tiene una inyección a la economía del estado de Tamaulipas. Es decir, todos estos bloques están obligados a pagar 1.200 pesos por kilómetro cuadrado en la parte exploratoria del bloque, y en caso de extracción
6,000 pesos a la TESOFE o a las finanzas públicas federales y esta la canaliza a la entidad federativa correspondiente, ¿no? Entonces, todo este recurso pues, nos va a beneficiar en términos de infraestructura básica que necesita el Estado. Pero no obstante, lo que estamos buscando es tener 3 centros logísticos, Tampico, Altamira y Matamoros, listos para brindar servicio a todas estas plataformas que se van a instalar en aguas profundas. Recordemos que son contratos a riesgo, hay que decirlo así, y hay que dejar respirar también este tipo de contratos a manera de que la economía local pueda tener también una participación. El día de mañana lo que estamos buscando es que chavos en Tamaulipas pues puedan hacer sus prácticas profesionales ahí y no tener que andar viajando ni a Estados Unidos ni a ningún otro lado. Realmente el campo de trabajo que va a tener Tamaulipas, si todo sale conforme calendario, pues tenemos chamba para los próximos 35 años. Estos bloques, y estas cifras son públicas, por cierto, equivalen a una proyección de 60,000 millones de dólares de inversión para el estado de Tamaulipas, 60,000 millones de dólares de inversión prorrateados a 25-30 años y más o menos 200,000 empleos. Entonces estamos hablando, si multiplicamos por 4 esos 200,000 empleos, de una ciudad grande completa, ¿no? Y necesitamos prepararnos para eso en términos de planeación, en términos de política pública, en términos de educación, de innovación y de aprovechar esto para captar transferencia de tecnología y que ya en términos comparativos, pues hoy Tamaulipas no se puede comparar con Texas en este CAPEX inicial del sector energético. Pero si comparamos a Tamaulipas contra otras entidades federativas nacionales, estamos por arriba de la infraestructura básica, incluyendo la refinería de Pemex. Esta coyuntura nos puede separar impresionantemente de otras entidades en términos económicos y de inversión extranjera alrededor del sector energético. De nada va a servir si no acompañamos esta política pública de innovación, de transferencia tecnológica, de preparar el capital humano para realmente capitalizar esto a favor del sector productivo del Estado, ¿no? Sí tenemos que ser un poco egoístas por ahora. Antes de que Nuevo León esté aquí, antes de que Veracruz esté aquí, los tamaulipecos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Tenemos que ahorita nosotros capitalizar esto a favor del Estado y sí, por supuesto, exportarlo a otras entidades en términos de economías mixtas. Pero hoy tenemos que aprovechar esta coyuntura en el Estado. Adicionalmente a esto que se ha adjudicado tierra adentro en sus aguas someras y en sus aguas profundas, hoy tenemos 2 rondas que están en proceso. Más por último, aquí decirles que las empresas que están llegando a Tamaulipas son empresas de AAA. Estamos hablando de la más grande de Australia, BHP. Estamos hablando de la más grande de Japón, INPEX. La tercera más grande de China. Incluso acompañé al gobernador a una visita para expresarle esta iniciativa del gobierno, que se llama Sinoc. Está Exxon, está Total, la más grande francesa. Todo esto en aguas profundas, en tierras adentro, pues están empresas mexicanas como es Jaguar y la que hoy todos conocemos, Petróleos Mexicanos. No obstante, tenemos dos rondas en proceso, convencionales terrestres en la parte centro-norte. Aquí hay una afectación en los municipios de San Fernando, de Cruillas, de Burgos, hay otro ahí, aquí al norte de Victoria, pero bueno, toda esa región, es Cruillas, Burgos, Méndez, se va a ver afectada y sobre todo la parte norte, que es la parte de Reynosa y sus alrededores. Esta es una ronda convencional. De las 36 áreas totales de la ronda, 16 se encuentran en Tamaulipas y en caso de adjudicarse la totalidad de los bloques, esperamos inversiones de más de 3,000 millones de dólares.
Y esta parte que les decía de los municipios es la ronda 3.3 de no convencionales. Estas rondas están en curso, por eso estuvimos el gobernador y yo promocionando estas rondas, pues inversión que llegaría al estado. Ya la última gira la hice yo en el estado de Texas, en Houston y San Antonio, para promover esta ronda en donde esperamos inversiones de más de 2 mil millones de dólares y donde nada más en esta ronda se concentran recursos prospectivos que superan por 3 veces todo lo que se ha adjudicado ya tierra adentro, ¿no? Esta ronda tiene una particularidad, es la primera ronda que se concentra exclusivamente en una entidad federativa, Tamaulipas, y es la primera vez que se va a adjudicar una ronda que tenga que ver con el Shell Gas, este gas que pueda ser de México en temas de política exterior, pues una seguridad energética, ¿no? Que al final influye mucho en las negociaciones en tratados binacionales o el mismo tratado de libre comercio. Esta seguridad energética te da una posición en términos de política pública muy distinta a lo que hoy está pasando, en donde estamos importando, como a lo mejor muchos ya saben, cerca del 80% del gas que se consume a nivel país. Entonces, hay que cambiar ese switch, sobre todo tratándose de un país que tiene reservas probadas y que ocupa los primeros 10 lugares a nivel mundial. Y no se trata de cambiar una cosa por la otra, el sector energético es muy grande. Lo que tenemos que hacer es diversificar, producir, importar renovables, petróleo, gas, diversificar el sector energético, porque estamos viviendo unas transiciones en el sector de manera muy rápidas y tenemos que estar preparados para cubrir todos los frentes. Hoy, si uno visita el estado de California, el tema de los coches eléctricos está a la vanguardia, y aquí a lo mejor en el estado de Tamaulipas pues es algo que vemos muy lejano. Entonces sí, tener gasolinas baratas con esta cercanía que tenemos en Estados Unidos y tratar de impulsar eso, pero también estar viendo el tema del gas como un materia prima para generar el megawatt, para darle ese valor agregado a la materia, al recurso natural, y pues estar preparados para cualquier transición que se esté dando a nivel mundial. Por eso el gobernador gestiona este tipo de rondas, por eso yo estoy el 70% del tiempo en México, porque estamos impulsando esto, que al final creemos va a tener un impacto socioeconómico muy positivo en Tamaulipas. Les platiqué del puerto de Matamoros, las ventajas competitivas, evidentemente de tener 3 puertos, pero la parte de Matamoros y su cercanía a toda esa franja celeste que se le conoce como el cinturón plegado perdido, y es donde se están adjudicando el mayor número de bloques a nivel país. Hay una ubicación idónea, hay un punto cercano a la demanda, reducción de costos y la reducción de tiempos que al final repercute en términos monetarios, ¿no? Esto tratándose de términos de infraestructura, de iniciativa de política pública interna y del sector de oil y gas. Pero como ustedes también saben, pues estamos impulsando muchísimo el sector de renovables en el sector eléctrico, que tiene que ver también con la industria energética. Hoy Tamaulipas, a diferencia de la mayoría de las entidades de la República, insisto, estos números son públicos, ya rebasa los 2.400 millones de dólares de inversión en el sector de renovables. Algunos de ustedes en sus viajes habrán visto ya los aerogeneradores que se están instalando en nuestro estado, y además nosotros, en mi equipo de trabajo, Gabriel Ramiro y yo, que estamos constantemente viajando en la entidad federativa, rara vez no vemos un componente eólico que se está transportando de un lugar a otro, ¿no? Son inmensos estos componentes. Esta es una industria que llegó a Tamaulipas y que llegó para quedarse. Tenemos 5 parques en operación, son 300 megawatts de capacidad instalada, y tenemos 7 parques en construcción. Seguramente en septiembre estaremos inaugurando ya uno de esos 7 parques, y si Dios quiere, a finales de año estaremos inaugurando otro para tener 7 parques en operación y ya tener alrededor de 500 megawatts en operación. Sin embargo, tenemos en proyecto 1.200 megawatts, que son estos 7 parques
si alcanzan a ver, están ahí anotados con puntito azul y naranja, y tenemos 2.000 megawatts en proyecto. Esto es lo que les decía. Así, con los 3.000 megawatts, estos que están en medición, son unas torres que se instalan para medir el recurso natural y ver si es viable en términos financieros poner un activo generador. Los 2.000 en proyectos, sumados a los 1.200 y los 300, no estamos capitalizando ni cerca del 4% de los 21, no están ahí, pero son 21.000 megawatts. Ah, sí, ahí están, 21.000 megawatts de capacidad de generación. ¿Y por qué no los estamos cubriendo? Bueno, pues porque no tenemos infraestructura eléctrica. Porque hoy es ocioso tener el recurso natural sin una infraestructura para evacuar y para transmitir esa electricidad, ¿no? A diferencia del sector de oil and gas, que el sector de oil and gas trae un CAPEX inicial para poder extraer el hidrocarburo que se encuentra en el subsuelo. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando para traer más infraestructura eléctrica al estado de Tamaulipas y poder hacer uso de ese recurso natural. ¿Y cómo estamos trabajando? Pues yo tengo juntas todas las semanas con las empresas que están llegando. Tenemos, además de la mayor inversión a nivel país, el equity financiero con mayor diversidad, ¿no? Hoy tenemos franceses, italianos, españoles, americanos, de la Gran Bretaña y capitales mexicanos invirtiendo en este sector en el estado de Tamaulipas. Todos de nuestros proyectos llegando a buen puerto en calendario de trabajo. Mucha gente me pregunta, oye, pero pues ¿cuánto limitante en Tamaulipas? Pues todos nuestros proyectos están llegando a buen puerto. Con incidentes, por supuesto. Con incidentes como están pasando en otras entidades federativas. Pero no están detenidos como en el sureste. Ni uno de nuestros parques. Todos están en construcción. Y todos con un constante diálogo de mediación con sindicatos y con el tema de contenido local. A mí no me sirve, el primero en entender que esto nos puede generar una descomposición social lejos de economía, soy yo. Entonces a mí de nada me sirve estar hablando de 60.000 millones de dólares y de 2.000 millones de dólares si los capitales no se quedan aquí, si los chavos egresados de Tamaulipas no son los que están teniendo trabajo. Yo no puedo informar al gobernador y luego al hacer su informe de labores en el Congreso, hablando de estos capitales, cuando las gráficas de la construcción o del servicio local están estancados. El primero en reconocer eso es el gobernador, y el segundo que tiene la instrucción de revertir eso soy yo. Yo sé que yo habré fracasado como comisionado de energía de la entidad federativa de Tamaulipas si los indicadores socioeconómicos locales no están teniendo un incremento en proporción a las inversiones que están llegando. O sea, el reto es muy grande porque las inversiones que están llegando son estratosféricas. Entonces tengo que preparar a mi capital humano, tengo que preparar a mi proveeduría local y en la medida de lo posible entender los procesos que llevan este tipo de inversiones para no estar así, valga la redundancia, para estar con tiros de precisión. En esta etapa del contrato de la australiana BHP, los servicios son estos. Los que ya sé que vienen de forma internacional, ni los busco. Estos son los locales, vamos sobre esos, ¿no? Lo mismo en el eólico. O sea, a lo mejor los componentes y la tecnología viene de España o viene de Dinamarca, pero la parte de servicios, todos estos componentes se pueden dar de manera local. Ese es mi trabajo, ¿no? No obstante, lo primero que hicimos fue un ejercicio de identificar de estos 2.400 millones de dólares cuáles eran las empresas más beneficiadas. Porque a lo mejor sí, estos capitales en gran medida vienen de componentes internacionales. Y nos dimos cuenta de que en gran medida una empresa que se llama Vestas, que es danesa, estaba agarrando gran parte del mercado con su tecnología, consistente en la nacelle, que es pues prácticamente el motor o el rotor que le da vida a estos aerogeneradores, la parte de las aspas y las torres. Entonces me fui a Dinamarca a empezar una negociación con esta empresa, en donde prácticamente mi reductible o mi posición era que el 10% de lo que ellos estaban capitalizando en Tamaulipas se quedara en Tamaulipas, ¿no? Y en un ejercicio de estira y afloje, la verdad fue un diálogo muy amigable con ellos. Son empresas con un sentido de responsabilidad social mucho más grande a la de cualquier gobierno con el que yo he estado trabajando.
y sumó muchísimo a la política social de nuestro gobernador. Y hoy tenemos ya en construcción una fábrica para manufacturar el componente de las palas eólicas que se está construyendo en la carretera Reynosa-Matamoros, con una inversión de cerca de 90 millones de dólares, y en donde el gobernador me acompañó evidentemente a cerrar la pinza, a cerrar los términos y a dejar puertas o ventanas abiertas para traer todavía mayores componentes, evidentemente ligado al trabajo que hagamos nosotros en la apertura de infraestructura eléctrica para traer todavía más inversión. Todo va escalonado. Pero esta fábrica llegó, se está construyendo. ¿Por qué la pala? Y esto fue un ejercicio que el gobernador hizo muy atinado. Pues nosotros esperábamos llegar a Dinamarca y entender esta cadena productiva como procesos robotizados, ¿no? Y no. Fíjense que la pala eólica tiene un proceso artesanal que implica muchísima mano de obra. Por eso, al final, nos redireccionamos este ejercicio a la pala, y hoy lo que se está haciendo es una fábrica para manufacturar este componente, que implica muchísima mano de obra. Son chavos de todas edades que se suben a la pala es de 60 metros, es impresionante verla ya en una fábrica. Y toda esta parte de la resina, recubrimientos, incluso del molde, ya un proceso artesanal, se suben y ahí con unos procesos muy rústicos se empieza a hacer este componente, que no obstante sea muy rústico o artesanal, tiene una parte de innovación tecnológica muy impresionante. Entonces esta fábrica se está construyendo, estamos buscando ya que venga la competencia, porque en la medida en que nosotros tengamos la fábrica en Tamaulipas con empleos tamaulipecos, vamos a incursionar en políticas públicas preferenciales para esa fábrica. Y en la medida en que la competencia se dé cuenta que estos de Vestas están teniendo tratos preferenciales, un diálogo constante con el gobierno, pues me van a venir a decir: oye Andrés, ¿y por qué es eso? Bueno, pues porque se vinieron a poner aquí. Aquí tenemos mucho terreno, si quieres venir a competir, ¿no? Esas son las políticas públicas que deben de acompañar una apertura comercial del tamaño de la apertura energética que se hizo en el país y que, a mi juicio, y eso a título personal, no se está haciendo en otras entidades federativas, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Además de eso, pues decirles que ya tenemos también una empresa que está fabricando en Tamaulipas las torres. Esta todavía me da muchísimo más gusto y gratificación anunciarla, porque tiene una empresa mexicana como parte de la sociedad tripartita. Si bien es cierto que hoy nuestra meta es traer estas empresas con condiciones para estar en Tamaulipas, realmente mi objetivo es que el día de mañana, por cada 8 o 9 empresas que estén aquí con estas características, una tercera parte sea mexicana. 100%. Tenemos que tener la capacidad de desarrollo. Sé que yo he ido a universidades y a foros donde hay este tema de automatización. Bienvenido a este ejercicio, para que el día de mañana hay empresas mexicanas compitiendo con transnacionales, en igualdad de circunstancias, evidentemente. Pongamos el mapa carretero arriba de este, pongamos el mapa carretero, pongamos un plan de educación, el sistema portuario nacional. No lo vemos. Tratamos de hacer nuestra chamba en nuestra esfera de competencia para atacar ese mercado. No sé si pregunté, si respondí ahí la pregunta, pero esas son las variables que están en la mesa. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el licenciado? Sí, te llevo el micrófono. Primero ya, bien, sale. Gracias. Aprovecharemos estos 5 minutos que quedan de conferencia para las respuestas breves, las preguntas. Gracias. Buenos días, licenciado. Mi planteamiento es sobre el aprovechamiento de la energía solar a través de la instalación de paneles solares a nivel residencial. ¿Existe algún plan o algún programa que ustedes ya hayan o tengan para beneficio de los particulares, que somos usuarios de CFE
y que pudiéramos aprovechar la instalación de la fotocelda solar pues para nuestro beneficio, ¿verdad? Ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Yo vengo de Nuevo Laredo, por eso le digo, porque ya hace mucho sol, casi no llueve. ¿Cuál es su nombre? Jorge Hugo Santos Oviedo. Está bien, Jorge. Gracias por tu pregunta. Tu pregunta es muy técnica, pero voy a tratar de simplificarla. Y si no, luego andamos en el tema. Fíjate que Tamaulipas no tiene ese potencial solar que tienen otras entidades federativas. Sin embargo, estamos por arriba de la media a nivel mundial, lo que ya lo hace atractivo en una escala macro. El tema es, hay unos conceptos que hay que definir. Hay usuarios calificados, que son los grandes usuarios de electricidad, a lo mejor la industria minera, y hay el usuario básico, que a lo mejor es el doméstico, que tú y yo usamos en nuestra casa. La parte de la ley de la industria eléctrica no prevé todavía esa apertura para el usuario básico. Es decir, hoy todavía no se ve la cadena productiva en donde el generador, el suministrador y el comercializador tengan como objetivo suministrar electricidad al pequeño usuario, que se le llama en la ley de la industria eléctrica al usuario básico. Sin embargo, eso no exenta de que tú puedas instalar un panel solar en tu casa para un concepto que se le llama de autoconsumo, que es lo que se venía haciendo previo a la reforma energética. Entonces, tu respuesta es sí. Sin embargo, los paneles solares son muy caros. Habría que ser algún empresario que está viendo que sí va a poder hacer un ahorro en una temporalidad mediana o larga. Yo recomendaría que nos esperemos a que la ley de la industria eléctrica migre todo el sector eléctrico que ya se está viendo hoy en escala de usuarios calificados al usuario básico. Hoy nosotros ya tenemos un parque eólico en Tamaulipas que está suministrando electricidad a 300 tiendas Soriana. Hoy ya tenemos un parque eólico en Tamaulipas que está suministrando electricidad, creo que a una cuarta parte de los Oxxos del país. Eso todavía no está pasando en escala de suministro básico, el pequeño consumidor. Yo creo que va a pasar. Va a pasar, tiene que pasar. Y en la medida en que eso pase, tus opciones se van a magnificar cuando tengas a un servicio, un suministrador que te diga: yo te pongo el solar, el panel, y te lo cargo a cuenta. Más o menos lo que pasa en los teléfonos. Hoy no pagamos el iPhone o el que sea de golpe. Va en tu tarifa. Yo creo que va a pasar eso. Pero si tienes lana, aviéntate tu panel ahí en tu casa. Hola, Rafael More de Tampico. Pues más que nada un comentario. Hola, se quedó chiquito el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. A comparación de esto. Nada más para entenderlo más o menos. Sí. Muy chiquito. Sí. Demasiado. Gracias, Rafael. Yo también soy Jaibo. Fíjate que como un proyecto individual, creo que el aeropuerto de la Ciudad de México es el proyecto más grande de infraestructura. El segundo está en Altamira. Es el gasoducto marino de Trascanada con Genova para traer la molécula de gas natural, la más barata a nivel mundial, del sur de Texas, con un brazo a Altamira. Luego está una estación de compresión en Altamira, la más grande de Latinoamérica, que está bombeando ese gas a Tuxpan, y luego de Tuxpan van a hacer un gasoducto para alimentar de gas el Bajío. Entonces, como proyectos individuales, orgullosos de que el segundo más grande, y no sé la cifra, pero a lo mejor ahí está, a lo mejor el gasoducto debe ser, no recuerdo, Ramiro, 2,000 y pico millones de dólares, y a lo mejor el aeropuerto es de 3,000, pues ahí estamos. En términos de apertura, tiene que ser, ¿verdad? Porque esto es una industria, esto es algo que se está viendo a nivel mundial. ¿Cómo capitalizamos esos números?
Pues esa es la chamba que tienen que hacer nuestros legisladores, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, acompañados de políticas públicas estatales. Insisto, de nada sirve aperturar los mercados si eso no va a tener una repercusión en el bolsillo de la economía local. Y necesito, porque es algo que se queda parcialmente, apertura económica no es igual a desarrollo económico local. Eso es parcial. Faltan políticas públicas para poder realmente capitalizarlo. ¿O cómo nos explicamos que el día de hoy una apertura económica de esta naturaleza tenga como símil la disminución del PIB per cápita de los mexicanos en un 8%? Ha faltado dar más pasos para que realmente, en lugar de que sea Vesta, sea una empresa mexicana, ¿verdad? El que dé servicios a costa afuera, sea una empresa mexicana. En marina mercante, en logística, en términos técnicos de ingeniería básica, en el sector de oil and gas. Entonces, sí, como apertura económica, no hay nada más que esto. O sea, esto está poniendo a Tamaulipas en el plano internacional. Se los digo porque como mi chamba ha sido estar en China, he estado en Texas, he estado en Londres, he estado en Estados Unidos, en otras partes, ya porque nos invitan a un tema de conferencistas, y lo primero que yo hago es poner el mapa de Tamaulipas con todo el potencial que tiene. Eso acompañado a inversiones públicas, porque la parte administrativa y contractual legal ya está firmada. Esos 60 mil millones de dólares administrativamente ya hicieron lo que tenían que hacer. Y luego cuando anuncio que no estamos ni en el 5 o 4% de la generación eólica, pues a todos se les prende el foco, ¿no? Entonces, sería irresponsable de nuestra parte dejarla pasar, ¿no? Yo podría ser un oficinista más en Ciudad Victoria que a las 4 de la tarde acabó su chamba. Y lejos de eso, somos 10 servidores que estamos en todos lados, y si me puedo partir en dos, lo hacemos. Porque hay mucho que hacer para que realmente esta economía se quede en el estado de Tamaulipas y en la región. Si dejamos de hacer eso, estamos perdiendo una coyuntura que a lo mejor sea una de las últimas en términos de recursos naturales que pueda realmente potenciar a Tamaulipas y a los tamaulipecos en temas macroeconómicos. No sé si puede haber otra de este tipo, porque la tendencia viene ya a un tema sustentable y no económico. Yo creo que el día de mañana ya las políticas públicas van a ser, ahora sí, en serio, cuidemos el tema del medio ambiente. Y si tenemos que perder tantito dinero, perdámoslo, ¿no? Esto ya es un tema de supervivencia. Entonces, en términos económicos, esto yo creo que va a ser de las últimas. Entonces, hoy nuestra chamba es realmente hacer lo que tengamos que hacer para capitalizarlo aquí en Mictlán. Muchísimas gracias, licenciado Andrés Fusco Kleins. El aplauso para el licenciado. Gracias, licenciado comisionado de Energía de Tamaulipas. Y el reconocimiento dice así: la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en Tamaulipas otorga el presente reconocimiento al maestro Andrés Fusco Kleins por su participación en el primer concurso regional de prototipos didácticos con la conferencia El Sector Energético en Tamaulipas, organizado por la Subdirección de Enlace Operativo de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en Tamaulipas, efectuado el día 14 de junio del 2018. Maestro, muchísimas gracias. Aquí tienen.